Hola Marnie, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo ha estado? Ah, este día bastante cansado. Lleno de trabajo. Bienísimo, realmente no quiero que se vuelva a repetir. Bueno, pero lo importante es que ya terminó. Sí, realmente desde las 12:30 estoy pidiendo que se termine porque ya no quería. Así toca a veces, pero no se vuelve a repetir. Normalmente es así. Connie, bienvenida también. Ya veo que está conectada. Gracias. Hoy nadie se quiere conectar. Yo creo que voy a poner alguna multa, ¿verdad? Para después que esa multa sirva para ir a comer pupusas, porque ya son dos para las. O voy a tener que cantarle Llegas tarde, tortuga, otra vez, ¿verdad? Algo así. Llegas tarde, tortuga, sí. Es que me imagino que el tráfico va a estar un poco fuerte, pero yo soy hombre de fe y esperaría que ya. Faltan dos para las 7. Yo esperaría que aquel día exactamente solo habían cuatro. Y a las 7 en punto, como obra de magia, ¡pum! Aparecieron todos, ¿verdad? Todos de repente. Así pasa, así pasa. Sí, más que todo que el tráfico cuando uno sale está horrible a veces. Más en las horas pico. Sí, yo de repente entiendo que algunos hacen más que esfuerzo porque realmente en algunas calles es increíble el transitar. Creo que ya no cabemos. Lo que pasa es que tiene que haber alguna ley que regule ya el ingreso de vehículos, ¿verdad? Si no, de lo contrario, no vamos a caber. Y un metro, necesitamos un metro. Sí, la verdad sí, porque eso influye mucho, ¿verdad? A veces solo una persona y un carro ocupa un montón de espacio. Sí, ya ve a Melissa, le iba a poner falta yo por conectarse tarde, pero ha estado justita, justita, Melissa, ¿verdad? Ya le iba a cantar, llegas tarde, tortuga, otra vez. No, por la falta de ayer, pues hoy me he conectado justo a tiempo. Justo a tiempo porque son las 7, ¿verdad? En este Sí. caso, las 7 en punto, las demás le vamos a cantar, llegas tarde, tortuga, otra vez. Y de verdad que puede ser que sea tráfico, puede ser que sea. Y ahora tenemos un tema muy bonito, tenemos un tema donde vamos a conocer un poco los formatos de capacitación, algunos para probablemente algunas de las áreas sean pues conocidas, algunas otras no. Trataremos un poco de irnos por el modelo de competencia, pero trataremos también de verificar un poco la estructura de los formatos de capacitación, ¿verdad? Y eso nos va a permitir tener un poco más de libertad al momento de poder planificar las capacitaciones. Es importante tener un instrumento sin que este sea un stop, ¿verdad? Para hacer algo. Ya tendré que cantarles a algunos que se están conectando. Llegas tarde, tortuga, otra vez. Llegas tarde, a Concepción, veo que le agarró la tarde también. Llegas tarde, tortuga. Voy a tener que cantar a todos los que se conecten tarde, les voy a cantar así porque 7-1. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Carmen. Yo no quería hacerla tan obvio que le iba a cantar a usted también, Carmen, ¿verdad? Pero yo dije yo, sí, porque dije yo, Solo un minuto tarde. un minuto, pero en el trabajo nos descuento, nos dan así minutos de gracia.
5, A no. veces sí, a A veces veces sí, sí. dependiendo del tráfico. Dependiendo del tráfico. Sí. Concepción, creo que no sé si el micrófono no lo sirve, pero de todos modos, llegas tarde, Tortuga, otra vez. A Maritza, Silvia, también. A Jessica. Jessica también se me ha conectado tardecito ahora. O sea, quizás va a ser necesario así. Y voy a tener que pedirles que pongan su celular para que graben y para que la próxima vez así, ¿verdad? No lleguen tarde, ¿verdad? 2 minutos. Así de, llegas tarde, tortuga, otra vez. Llegas tarde, tortuga, otra vez. Llegas tarde, tortuga, llegas tarde, tortuga, llegas tarde, tortuga, otra vez. Que por cierto, la figura de la tortuga es únicamente figurada. No se vaya a sentir nadie abrumado, ¿verdad? Porque estoy hablando de la tortuga, ¿verdad? Y algunos que hasta abierto el micrófono tienen, llegas tarde, tortuga, otra vez. Es que son las 7 y 3 y solo tenemos en este caso al 60%. Llegas hasta Maritza, le vamos a cantar que Maritza estaba así al filo. Llegas tarde, tortuga, Ya otra ratito vez. me conecté. Llegas tarde, tortuga. Aquí justo por pecadores, Maritza. Llegas tarde, tortuga, llegas tarde, tortuga. Miren, a Concepción teniendo 4 y un montón de dispositivos, ninguno le funciona con el No micrófono. funciona hoy. Llegas. Llegas tarde, tortuga, otra vez. Ya van algunos. Melissa, ya. No aplica para mí hoy. Porque no. Si usted Es la. primera vez, así es que no aplica el otra vez. Dígale a un policía, solo me lo he pasado una vez, el semáforo en rojo. ¿Verdad? No aplica para mí. Dígale eso. Y más que en este caso sea el género femenino. Yo cuando me para, ¿verdad? Con las manitas acá, ¿verdad? Para cuando es el género femenino, ¿verdad? Para que en este caso sepan que si he cometido un error, estoy arrepentido, ¿verdad? Hasta. Digo, a usted no la veo arrepentida, Concepción. Al contrario, está defendiendo. Ahí están los demás. Llegas Si es que tarde, me conecté tortuga. un minuto para las 7, si es que llego Un pues tarde. minuto es un minuto. Un minuto es un minuto. A los demás que se están conectando, llegas tarde, tortuga, otra vez. A esta Madeline también, llegas tarde, tortuga, otra vez. Llegas tarde, tortuga, llegas tarde, tortuga, llegas tarde, tortuga, otra vez. ¿Verdad? Los que han 2, 3 minutitos. Llegas tarde, tortuga, otra vez. Qué gusto saludarles a todos, ¿verdad? Bienvenidos, a pesar de los 2, 3 minutitos de retraso, ¿verdad? Que han tenido. Mentira. Es un gusto saludarles, ¿verdad? Es un gusto saludarles. Bienvenidos, ¿verdad? Tenemos ya casi 16 personas. Un placer estar con ustedes. Tenemos un tema muy bonito, muy bonito. Le prometo ahora que se va a ir con algo práctico, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo en las semanas pasadas. Nuestra agenda va a ser sobre eso, formatos de capacitación. Vamos a ver, probablemente alguno de ustedes ya conozca alguno de estos formatos o algunos elementos que van dentro de estos formatos. Pero es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque aun cuando no es una camisa de fuerza, los formatos nos ayudan a estructurar, a establecer. Si no es que nosotros daremos una facilitación, pero nosotros estaríamos vigilante que la persona que tenga la facilitación, que tenga en este caso la tutoría, que tenga la formación, presente estos elementos. ¿Por qué son importantes estos elementos? Ya lo vamos a ver por qué son importantes. Al final, indudablemente, algo que no está estructurado es algo que está desordenado. Eso es para, ¿verdad? Para X, ¿verdad? Ya no Twitter, ¿verdad? Algo que no está estructurado es algo que está desordenado. La estructura nos brinda orden. La estructura nos brinda. En este caso, fijación de logro, de qué es lo que quiero alcanzar, qué es lo que quiero dar respuesta, que son las estrategias, y cómo lo voy a hacer, estrategias metodológicas, que las veremos ahora rápidamente, ¿verdad? Ya no les canto a los demás porque ya vinieron, ya Rebeca, Flor de María, también Ana María, o sea, Ana Buenas María, o sea, buenas noches, noches, buenas noches, llegas tarde, tortuga, otra vez, estoy cantándole a los que han conectado 2, 3 minutitos después. hoy sí me conecté después. Sí, Consuelo Carmás es igual que Concepción. Concepción dice 1 minuto, me dijo Concepción.
1 minuto es un No. minuto, ¿verdad? No, ¿verdad, Ana María? Usted es un poco Más más, más, me ¿verdad? Eso, así me gusta, gente honesta, tardé. ¿verdad? Gente honesta. Sí. Muy bien, vámonos rápidamente para que no se nos vayan los tiempos de los motores y vamos a conocer un poco los formatos de capacitación. Y lo que quiero un poco compartir con ustedes, realidades. Más que de repente traerle algo que no se ocupa, vamos a explicar elementos que usted probablemente tiene algún tipo de acercamiento o probablemente nunca los ha visto. O la estructura que vamos a ver ahora, por ejemplo, jornalización y estructura de línea a través de competencias es importante. Déjeme un poco entonces presentarle rápidamente nuestra agenda. Vamos a tener una conferencia sobre los formatos de capacitación. Luego pasaremos lista, indudablemente, y agradecerle por el esfuerzo que ha estado de estar acá. Sé que algunos van con el tráfico, sé que algunos han llegado justo a tiempo, pero le prometo que en este caso no saldremos de la misma manera que estamos en este momento. Saldremos con conocimiento, saldremos con una visión diferente, pero sobre todo con una estructura de pensamiento diferente. Si no está estructurado, entonces existe dispersión. La dispersión es un desorden y el desorden nunca generará, en este caso, aprendizaje. Si alguien es anárquico acá, pues no cabe la anarquía. La anarquía, en este caso, nunca conducirá a un punto fijo. La anarquía es hagamos lo que queramos. No, tiene que haber una estructura. Es por eso que la estructura es lo que nos reúne ahora. Formato de capacitación. Déjenme compartir con ustedes ahora la conferencia. La conferencia es muy bonita. Esta normalmente la preparamos para tutores virtuales, facilitadores, catedráticos universitarios. Ahora que están muy de moda los team coach, ¿verdad? Y también están muy de moda los leader teach, ¿verdad? Esos que son seguidores directamente de los formatos. El formato de capacitación es el tema que nos reúne ahora. Vamos a conocer los formatos de capacitación de una forma procedimental, con procedimiento. Vamos a describirlos para que al final podamos recordar jornalización, podamos recordar generalidades, pero al final también estructura de competencias. Es sencillo. Déjeme entonces ahora colocar un archivo diferente a lo que es una presentación de Power para poder ser muy práctico. Entonces, déjeme únicamente llevarle a la estructura que tenemos de directamente acá. Solo déjeme acá cambiarme de la lámina y tenerlo acá. Aquí está. Y comencemos un poco hablando de esto. Aquí está. Bueno, creo que lo alcanzan a ver. Casi siempre deberíamos de tener una carta didáctica. Se habla de diseño instruccional. Para nosotros tendría que ser una carta didáctica. La carta didáctica es el mapa que la persona que va a tener el acto formativo tendría que tener. Hay generalidades, ¿verdad? Como cuánto va a durar, qué es la descripción que va a tener la parte formativa, cuáles van a ser los objetivos que van a tener las áreas que van a tener. El objetivo es el logro. ¿Qué quiero lograr? Recuerde que el logro está unido a la misión y visión. Es decir, el objetivo dará, juntamente con las estrategias, solución a una problemática, a una necesidad en la cual nos encontremos. El objetivo de las unidades o de las áreas o de los ejes temáticos que se vaya a ver en una actividad es importante que vaya reflejado. Pida siempre que si hay un tema, le dicen a alguien, le voy a preparar una formación de tres temas. Ok, cada tema debería tener tres objetivos. ¿Y por qué es importante los objetivos? Porque el objetivo me dice qué es lo que van a lograr. El logro es importante. El logro me permite en determinado momento establecer un marco de acción para saber qué voy a esperar
de esa actividad. Entonces, diseña el tema y a la vez coloca el objetivo, porque sobre el objetivo es que nosotros vamos a navegar. Sobre esa línea nos vamos a mantener. El objetivo es lo que me va a permitir saber qué es lo que voy a solicitar. Es como cuando usted hace una tesis. Para los que somos jurados, siempre alguien me pregunta, ¿usted qué es jurado? ¿Qué es lo primero que va a pedir? El objetivo. Porque eso es lo que le guía en toda la investigación. ¿Qué es lo que quiere lograr? Entonces, el logro es en cada tema, en cada eje, debe pedir usted que cada tema lleve un objetivo. ¿Por qué? Porque me indica cuál es el logro. Usted está sentado o sentada y está escuchando que están hablando de un tema, por ejemplo, administrativo, y entonces usted dice, ¿dónde está el objetivo? El objetivo era que conocieran los formatos. Usted dice, pero no estoy viendo ningún formato. Entonces no se está logrando el objetivo. Eso es importante, el logro. Siempre cuando hable de las unidades a didácticas o unidades en determinado momento de formación, tienen que llevar objetivos. Tienen que llevar objetivos. Veo que a algunos se les frisa la imagen o es mi señal. Denme alguna retroalimentación si no me cambio de caja. ¿Se me escucha bien o se me frisa? Se escucha bien, ¿Se escucha se bien? escucha bien, Dick. Sí. Ah, pues son algunos que se están quedando como frisados, ¿verdad? Quizás de la emoción, ¿verdad? Algunos los veo ahorita en las cámaras frisados, ¿verdad? Eso es importante recordarles la cámara. Mire lo siguiente, si ya tengo los objetivos de los ejes que me van a dar la capacitación, vámonos a la jornalización. ¿Qué significa? ¿Qué contenido va a desarrollar? La duración de los contenidos, las fechas que la va a desarrollar, y ojo, este es un aperitivo diferente a lo normal. ¿Sí? Eso es un valor agregado que llevamos acá a la actividad de aprendizaje autónomo, ¿verdad? Que el ente o la persona que reciba la parte formativa tendrá que ser individualmente, ¿verdad? O colectivamente. Es una actividad de aprendizaje. Esto está enmarcado dentro de los tres saberes de autoconocimiento, autobúsqueda y autoformación. Entonces, coloque siempre la mirada sobre qué contenidos son, la duración que deben de tener. Por ejemplo, ¿cuánto debería durar un contenido? No debería durar, por ejemplo, una conferencia no debería durar más de 30 minutos y debería hacer una pausa. Además, debería de tener alguna forma de hacer, si es presencial, debería de tener dinámicas, ¿verdad? No dinámicas para que la gente no se aburra, o la gente no se vaya a dormir. No, la dinámica tiene una intencionalidad. El problema muchas veces es que el facilitador toma dinámicas, quien no lo conoce y no sabe, y hace cualquier tontería. Y por eso de repente se ven muy mal las dinámicas. Por ejemplo, alguien dice, ay, pero que nos van a poner a jugar. Sí, pero si el juego tiene una intención de conocimiento, usted lo quiere hacer. Pero si únicamente me van a poner con una botella y a decir cualquier tontería, entonces no tiene sentido. Entonces, organizamos contenidos, duración, fechas, actividad de aprendizaje, de autonomía, tanto de la persona como del equipo al cual va, déjele que haga algo propio y construya algo muy, muy preciso. Por ejemplo, hoy yo le dejaré a usted una tarea para el día jueves, ¿verdad? Para el día jueves. Entonces, ya se lo voy a dejar al final de la clase. Luego, actividades en la plataforma virtuales. Utilice un elemento virtual. ¿Por qué estoy hablando de elementos virtuales? Porque los elementos virtuales le permiten a la persona quitarse paradigma como, a mí no me gusta la tecnología. Debe eliminar esos. Debemos luchar contra eso. No, a mí no me hable de eso, porque yo no quiero eso. Barrera. Entonces, si usted coloca la actividad de una forma conjunta y le dice, mire, quisiera que la gente pudiera interactuar con algo tecnológico, ven que la aplica. A mí no me pongan a hacer eso. Esa barrera va a desaparecer.
contenidos, duración, fechas, una actividad de aprendizaje autónomo, es decir, que ellos lo hagan, de descubrimiento. Usted sabe que el descubrimiento tiene el 65% mayor de efectividad de algo que yo le pueda decir. Por eso le voy a dejar una actividad a usted para que la trae, para que, es una cosa sencilla, no tiene que traer nada escrito, pero el autodescubrimiento tiene el 65% mucho más efectivo y más si va con una intencionalidad. Y las actividades de plataformas virtuales son mucho más. El sistema de evaluación siempre evalúe, siempre evalúe. La evaluación es una retroalimentación que nos permite saber qué escaleta se va a ocupar y verificamos si realmente estamos alcanzando los objetivos, si los contenidos realmente responden a lo que la persona ha entendido, ha conocido, ha analizado, ha precisado, ha observado y, por supuesto, ha asimilado. Siempre tiene que haber un sistema de evaluación. No permita que, en este caso, cualquier actividad que se dé formativa no vaya evaluable. O sea, tiene que llevar una evaluación, por mínima que esta sea. Normalmente los estudiantes que yo tengo son de maestría y me dice, ¿y nos va a decir qué tipo de evaluación nos va a dar? Pues sí, por ejemplo, si es una actividad, yo le digo, de lo que ahora vimos, algo similar, parecido, lo vamos a tener. Y se queda sorprendido, pues no le voy a preguntar algo que no hemos visto. Y normalmente se hace eso, ¿verdad? Lo típico del centroamericano, latinoamericano, es que busca preguntar algo que no conoce la persona, para que en eso salga mal en la evaluación. No, el sistema de evaluación es determinante. Las evaluaciones hay que colocar experticia en esto. ¿Qué quiere decir? Detalles. Hay que ser específicos. Hay que colocar lecturas. A la gente no le gusta la lectura porque le dicen, lea 40 páginas. ¿Y por qué va a leer 40 páginas? ¿Por qué no le deja un extracto de una página? Es mucho más básico. Y ahora, déjeme compartir un enfoque un poco más denso y le pido un poco más de observación porque nos metemos al modelo de competencias. En modelo de competencias, esta es una carta de modelo de competencias, sé que algunos ya lo conocen o probablemente lo puedan tener. Comenzamos con un tema, el tema tiene un objetivo, el objetivo es un logro, el logro es lo que yo voy a tener en el horizonte y sobre lo cual voy a navegar. Luego aparece la columna de los dominios curriculares, es decir, qué niveles de estrategia o qué niveles de jerárquicos de estrategia yo voy a ocupar. Por ejemplo, el conceptual, lo hemos dicho acá, el procedimental, lo hemos dicho acá, y el actitudinal. Son tres cosas que hay que medirle a la gente. Usted dice, ¿cómo logro que alguien pueda aprender? Primero lo conceptual, la línea teórica. Luego lo procedimental, vea cuáles son el proceso. Y luego vea lo actitudinal. Si alguien dice, no quiero, ¿cómo va a aprender? Entonces, explica el concepto de lo teórico. Lo procedimental introduce el quehacer cotidiano en un procedimiento de lo que ha dicho la teoría y lo actitudinal tiene que ver con los aspectos que él puede identificar cuando él quiere. Porque a veces no queremos y no lo va a poder lograr. ¿Cómo puedo yo saber que estos dominios curriculares, estas jerarquías de aprendizaje se pueden medir? Bueno, habrían criterios de desempeño. ¿Qué es un criterio de desempeño? Es algo que yo busco construir para poder saber si la persona pudo entender lo conceptual, entender el procedimiento y entender la actitud que debería tener. Por ejemplo, a esta hora de la noche, que son las 19 con 21 minutos, la actitud suya y mía para estar en este curso deberá ser de lo más propicio. De lo contrario, será un tiempo muerto. La actitud tiene mucho que ver con lo mío. Yo puedo, en este caso, ponerme a cantar, ponerme a hacer, pero si la persona no tiene la actitud, pues no va a aprender. Es como cuando usted aprende un segundo idioma, tiene que, en este caso, un tercer idioma o un cuarto idioma.
Entonces, tengo que encontrar criterios de cómo se desempeña. Yo le sugiero dos. Una competencia intelectual. La competencia intelectual es que la persona pueda decir algo que ha entendido. Por ejemplo, si hay tres colores, que pueda decir que hay tres colores y cuáles son. Eso es algo intelectual, es decir, que puede identificar. Y la competencia básica, es decir, algo que le genere de forma permanente dentro del individuo. La intelectual es que usted diga, se sentó y no vio que había un número tres. No tiene esa competencia de identificar que hay un número tres. No sé si a usted le ha pasado, hay algunas personas que están no concentradas y necesita que usted les motive, es decir, despierte la motivación de la parte intelectual para que se percaten. Quizás no es que no lo tengan, sino es que hay que, en este caso, levantarles un poco el ánimo, porque no lo puede inyectar uno, la persona tiene ánimo. Y lo intelectual usted coloca en el espacio formativo durará 30 minutos. Y usted escucha preguntas como lo siguiente: ¿y cuánto va a durar la parte formativa? Usted ve que ahí colocaron algo, pero la parte de observación lógica no está conectada en ese momento. Entonces, esa es la competencia intelectual, los elementos racionales que puedan tener. ¿Y cuál es la competencia básica? Aquella que explora elementos, pero básicos que la persona se pudiera llevar. ¿Cómo lo voy a medir? Ah, a eso se le llama indicadores de desempeño. Y yo se los he repetido. Se recuerda que hay tres indicadores de desempeño, pero acá le voy a poner tres ejemplos de indicadores que siempre usted deberá pedirle a alguien. Número uno, la gente que está ahí debe poder describir, describa qué fue lo que pasó en la actividad formativa. ¿Sí? Que describa qué es lo que pasó. Ah, inició con esto, continuó con esto. Descripción es un elemento, en este caso, que nos permite saber si la persona estuvo ahí con su mente. Puede estar con su cuerpo, o usted puede estar conectado y puede estar viendo la novela. Entonces, el primer elemento es descriptivo. Siempre pida que le describan. ¿Por qué no nos pone un ejemplo de escribir? ¿Verdad? Cuando yo le pregunto ese, ¿con qué se queda? Hay diferentes elementos. Usted coge uno. El segundo, que explique. La explicación significa la capacidad que la persona tiene en poderlo transformar en palabras. Lo colocó y lo pudo trasladar. No solo describe, no solo ve los elementos, sino que también produce con su boca y codifica, ¿verdad? Todo lo que observó. Y el tercero, interpreta. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Hay que interpretar. Por ejemplo, en cuál es, imagínese, en una actividad formativa, describa cuál fue lo que ustedes vieron. Explíquelo con sus palabras. Mire, ¿qué fue lo que vieron? Mire, lo primero que vimos es que él puso un archivo en Word y empezó a hablar de elementos que debía tener algunas actividades formativas. Pero explíquelo en sus palabras. Mire, empezó a hablar de que hay que tener cuidado cuando colocan un tema, debe tener un objetivo el tema. Empezó a decir que para medir en determinado momento hay que identificar si la persona está conectada intelectualmente y hay que medir lo básico que se va a llevar. Entonces usted dice, pero en sus propias palabras, ¿cómo dirían? Ah, no, hay que fijarse si la gente está atenta. Interprete las definiciones. La última. ¿Para qué le sirve a usted eso? Y acá le va a conectar. Si usted hace esas tres mediciones, usted va a saber qué tipo de metodología podría utilizar. Y eso es lo que va en este momento. Las estrategias metodológicas EVA, que son qué tipo de metodología ocupo. Por ejemplo, un aprendizaje colaborativo fomenta el trabajo en equipo
y hago que los demás platiquen, hago que los demás discutan, qué color, de qué color es el caballo blanco de Napoleón Bonaparte, donde comparten ideas, que no ves que es blanco. No, no dijo que era blanco. Identifican un problema, aprenden unos con otros, un aprendizaje colaborativo. O de repente hay un aprendizaje basado en proyectos, construyen algo, abordan problemas, abordan algo del mundo real, o algo que se llama Flipping Classroom, que es aprendizaje invertido. Es donde el profesor no es el centro de todo, sino que es el que participa. Uno no es el centro de todo, se llama aula invertida, Flipping Classroom. Está acá. Los estudiantes toman el material, empiezan a investigar, sacan preguntas y empiezan a tratar de encontrarle solución de acuerdo a eso. Y el aprendizaje experiencial, este es muy bueno. Cuando la gente a través de las experiencias prácticas, por ejemplo, ¿el fuego quema? Pues claro que quema, sí, pero porque usted lo ha visto. Pero dígale a un niño que no ha tenido la experiencia de que mete a un dedo, la experiencia marca en una pasantía, en una simulación, en una actividad de campo, marca. Y la última, la metodología de casos, que es lo que nosotros ocupamos acá. Identificamos un problema y con esto usted le puede decir a la persona, mire, yo quiero que la gente experimente, colóquele un error en un formato y que ellos lo puedan descubrir. Ah, un aprendizaje de experiencia, en donde ellos van a practicar, a desarrollar algo. No, yo quiero que haga una metodología de casos. Ah, analizan una situación de un problema y en forma conjunta le dan, en este caso, categorías de solución. Eso nos va a permitir, en determinado momento, tener una estrategia de acuerdo al objetivo. Y usted me dice, ¿cómo sé cuál estrategia es la más acertada? Pues depende de cuál es el objetivo que usted se ha trazado. Por ejemplo, si fuera una capacitación sobre una especialidad, ¿qué es lo que usted quiere lograr? No, que ellos cumplan con los formatos que se les da. Ok, sobre eso podría ser. Entonces podría ser un caso donde la gente, usted le pone los formatos y en el formato faltan algunas cosas que ellos vayan a descubrir. Es un problema. O un proyecto donde ellos van construyendo las cosas y la construcción le permite en determinado momento establecer o un aprendizaje colaborativo. Usted le da una parte a una persona, le da una parte a otra persona y al unir estas personas, grupo A, grupo B, pueden formar algo. Luego, hay algo no menos importante, que son las herramientas siempre comunicacionales, pero tecnológicas. Siempre meta tecnología. ¿Por qué le digo? Porque lo contrario se va a quedar en el hoyo negro de la falsedad del conocimiento. Así se llama. La falsedad del conocimiento. ¿Qué es la falsedad del conocimiento? Que usted está enseñando y la gente llega por cumplir un tiempo determinado, pero no hay aprendizaje. Cuando hay un reto, y cuando el reto se convierte en algo útil, entonces va a haber aprendizaje. La herramienta comunicativa de la tecnología, cualquiera que fuera, le va a permitir que las personas asuman el reto. Repito nuevamente los elementos. El tema debe llevar un objetivo. Los dominios curriculares están hablando de la jerarquía del aprendizaje. Un aprendizaje conceptual. Un aprendizaje procedimental, quiere que aprenda procedimiento o actitudinal. A veces la gente tiene el conocimiento, sabe el procedimiento, pero no lo quiere hacer. Es la actitud la que falla. Entonces voy a enfrescarme más en el eje actitudinal. Sí, que recuerden, hagan un refresh del conocimiento, lo procedimental, pero que enfoquen más. Casi siempre a mí me dice, mire, yo voy a estar el jueves dando una capacitación y me dice, ayude a que las personas se sensibilicen. Ah, significa que conoce, sabe el procedimiento, pero no está sensible, no lo quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que puede estar fallando? ¿La competencia intelectual? Quizás no, pero la básica sí, porque la básica me dice
que si de repente no se lleva algo elemental como el refresh de lo que usted ya conoce, siempre va a aprender algo en la vida. Aún en un diálogo muerto, va a aprender. Como por ejemplo, si usted está frente a algo que le molesta, usted dice, el aprendizaje, ¿cuál es? Jamás voy a hacer eso. Es un aprendizaje. ¿Cómo establezco la estrategia metodológica? A través del objetivo. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Y por qué debo meter una herramienta comunicacional? Porque la herramienta me va a permitir saber cómo es el logro. Y tratando de ser yo coherente con lo que estoy enseñando, hago un alto acá para saber qué es lo que usted piensa de todo lo que hemos visto. 35 minutos de estar compartiendo algo. ¿Qué le parece? Sé que algunos ya conocen algunas de estas apartados, me imagino, los han visto, esto se hace transversal, pero ¿qué piensan? ¿Verdad? ¿Qué piensan? Jessica, ¿qué piensa? ¿Con qué se queda de todo esto? Buenas noches, ¿me Buenas escuchan? noches. Sí. Ok, bueno, en la jornalización, ¿verdad? No sé si se acuerdan, pero yo sí la vi bastante en la universidad. Eso nos enseñaron bastante, ¿verdad? A también a trazar nuestros proyectos de ya cuando estamos en la vida laboral, ¿verdad? Lo vi como creo que en segundo año, iniciando la carrera. Entonces, esto es bastante importante, porque nos proyecta también a que nosotros vayamos paso a paso y así también optimizar nuestro tiempo, nuestro tiempo y también hacer uso de los recursos que tengamos disponibles. Entonces, esto es bastante importante porque en la formación, ¿verdad?, que nosotros llevamos y lo ponemos en práctica también en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Y con eso me quedaría, Lee. Bastante Ok, importante. Me gusta. excelente, Jessica, tiene razón, ¿verdad? Las jornalizaciones las vemos normalmente en la universidad, las vemos en algunos apartados. Y yo quiero quedarme con algo con Jessica. Recuerda estas palabras. Tarde o temprano, a usted le tocará hacer tres cosas que quizás ya las hace o nunca las ha hecho. Supervisar una formación. Primera cosa que le va a tocar. Segundo, dar una formación. Usted dice, yo no estoy para dar una formación. Déjeme decirle que a veces le obligarán a dar una actividad formativa. Y le evaluarán por eso. Usted dice, pero no me han contratado para eso. Pero lo evaluarán. Y número tres, le pedirán resultados de la actividad formativa. Por eso es importante tener claridad como qué cosas debería yo de tener a la mano para la actividad formativa. Jessica lo decía muy bien. Madeline Alexandra Reyes Ayala. ¿Con qué se queda después de haberle cantado, al igual que otras personas que no mencionaré? ¿Con qué se queda, Madeline? Buenas noches. Buenas Siento como noches. que me está hablando mi mamá cuando me dice todo el nombre. Pero canté entonado, eso sí no se puede quejar. Sí. Canté entonado, ¿verdad? Canté entonado. Okay. Bueno, creo que como todos esos días, ¿verdad? Ha sido una jornada bastante enriquecedora en cuanto a conocimiento. Creo que quizás con lo que más me quedo de lo que hemos visto este día, es de la importancia de tener una organización a la hora de ejecutar una capacitación o un evento formativo, ¿verdad? Que no podemos ir a la improvisación, que obviamente los juegos son importantes, pero siempre y cuando estos tengan un objetivo para la formación, ¿verdad? Ya sea desde el simple hecho de la actividad rompehielo. Pero ok, ese es mi objetivo, romper el hielo con los participantes. Entonces es muy importante que siempre tengamos como eso en mente, ¿verdad? Que a veces nosotros nos confiamos mucho de nuestros conocimientos y es como, ah, no, pero yo una vez di una de trabajo en equipo y puchica, yo me acuerdo que más o menos esto hice y lo voy a llegar a hacer, ¿verdad? Porque no sé, mis compañeros, pero en mi caso, yo cuando estaba en mi proceso formativo en la universidad,
Puchica, a mí los profesores me hacían poner en las planificaciones hasta, puchica, el último detalle, vea, que se paró y me voy a mover y voy a mover un brazo a la izquierda. Obviamente todo eso lo van haciendo con la idea de que uno se vaya acostumbrando a tener una planificación muy estratégica que le permita realizar una formación, perdón, que tenga un impacto sobre las personas que la están recibiendo, ¿verdad? Porque así como no podemos decir, ay, le di la capacitación y se aprendió bien y si no, también. Al contrario, ¿verdad? Nosotros tenemos que evaluar que ese proceso formativo haya alcanzado el objetivo que yo deseo. Si yo deseo que esa persona aprenda más sobre el trabajo en equipo para que lo implemente en su lugar de trabajo, pues entonces hacia ese rumbo tengo que hacer todo mi proceso formativo, ¿verdad? Tiene que llevar un orden, una lógica, una estrategia, no algo sacado debajo de la manga, ¿verdad? Y que, uy, chica, no preparé nada. Bueno, ahorita voy a ver ahí en internet. Ahí les voy a poner un video, ¿verdad? No, sino que cada uno de los procesos, cada una de las actividades y la interacción que nosotros tengamos con el equipo que está recibiendo la formación tenga un objetivo lógico y un trasfondo que siempre va a ser que esta persona adquiera nuevos conocimientos y que esos conocimientos que adquiera tenga la capacidad de poder aplicarlos en sus lugares de trabajo. Y tiene razón, porque uno de los peores errores que se cometen en la actividad formativa es la improvisación. Hace 2 semanas estaba con un colega en un simposio, lastimosamente él se molestó, porque él dice que la improvisación es un arte. Yo digo que la improvisación es para el haragán que no preparó su material formativo, ¿verdad? Es decir, aún aquel que conoce. Cuando se atina, ah, no, esto yo lo conozco, es cuando más temor debería de haber, porque le voy a decir una cosa, y si usted se va a meter en actividad formativa o va a supervisar o en determinado momento, recuerde bien estas palabras, va a tener una vinculación con la actividad formativa, como sea, va a tener una vinculación. Lo peor que puede hacer alguien es despreciar al que está adelante. Decir, ah, no se van a percatar, no se van a fijar. Eso es terrible. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque al final el aprendizaje crea un choque y eso no se logra. Y tiene mucha razón, madre, que al final lo que queremos es que la gente se lleve a algo, ¿verdad? Cuando no es un profesor o cuando no es un formador o cuando no es un tutor idóneo, es decir, que sea alguien que realmente esté preparado, no solamente en el conocimiento, sino también que tenga las destrezas y habilidades y por supuesto las competencias, pues va a ser un amigo el día de ahora se quedó sin empleo, me dice, mira, ayúdame a que me den un par de cursitos, pero vos nunca has dado un curso. No, no, pero aunque sea eso, yo dije, uy, eso es delicado, eso es delicado, eso es delicado. Yo creo que a ustedes les contaba, un empresario me decía aquel día, lo que tú nos das, con el precio que tú nos das en la actividad en donde nos formás, es la tercera parte me está cobrando una empresa. Yo le dije, tómelo. Pero no me vas a, tómelo. ¿Y por qué? Pues si usted dice que es mejor, pruebe. Pruebe. Claro, le van a dar a un chico. Si de repente alguien le cobra $50 y le van a cobrar solo $5, entonces al chico le dan que lea un folleto. Y de repente, pues no vaya a qué hacer. Y más si tiene tigres, como los que yo tengo ahorita acá en esta pantalla, pero aquí tengo muchos tigres, ¿verdad? Que luchan todos los días, que se enfrentan a la vida. Aquí no hay gente que yo veo aquí gente difícilmente de poder, en este caso, decir, me voy. No, no, nos enfrentamos todos, nos enfrentamos a cosas todos los días. Y que nos piden resultados. Al final nos piden resultados, no, no sé si a usted, pero a mí me los piden. A mí me lo piden resultados. Entonces, ¿de qué le sirve enseñar algo que de repente en un libro pasó si no se utiliza? Entonces, es práctico. Concepción Marina Alvarada, ya está perdonada, al igual que Madeline, que le canté también a usted por llegar tarde. ¿Con qué se queda después de haberla perdonado? Me quedo con lo que mencionaba sobre los conceptos de describir, explicar e interpretar para aplicarlos a cada uno de los procesos, ¿verdad? Porque si uno
puede describir lo que es el proceso de la formación y explicarlo es mucho más sencillo, ¿verdad? Y si uno lo sabe explicar, también lo sabe interpretar y puede dar el conocimiento a las otras personas para poder desarrollar un mejor trabajo. Con eso me quedo. Y yo creo que usted acaba de resumir lo que algunos colegas tienen problema. Algunos colegas no les gusta agarrar grupos donde hay de diversidad formativa, por ejemplo, de niveles seculares, de niveles académicos, porque no pueden hacer eso. O sea, la actividad formativa debe ser tan práctica y tan sencilla que cualquier persona pueda entenderla. Si no la entiende, entonces habrá que ir paso a paso describiéndolo. Ana María, también que le cantamos, Ana María, porque vino tarde también, ¿verdad? Entonces, Ana María, ¿con qué se queda? Yo me quedo pues con Con la canción no, está Ana María, con la fallando. canción no, por favor. Gabas. No, pues bueno, yo ahí me he quedado, bueno, siempre me quedo ahí un poco pensativa, ¿verdad? Porque a veces cabal con eso de las capacitaciones. Cabal, que digamos una persona, o si uno no se prepara, realmente uno siente una inseguridad de poder transmitir eso, porque si uno no lo ha estudiado, no tiene una estructura, no sabe ni de dónde va a iniciar. Eso, y también es bien delicado porque si no nos preparamos, es difícil poder que los otros nos comprendan, o sea, lo que les queremos dar a entender. Eso pienso. Palabras sabias, Ana María, ¿verdad? Muy honestas. Palabras sabias, muy honestas. Y cuídense de los charlatanes. Hoy estaba hablando con un charlatán, ¿verdad? Porque los charlatanes es parecido a lo que Ana María dice, que a uno le da, a mí me da temor cuando alguien me dice, te vamos a dar un curso. Yo le digo, espérese un momentito, ¿verdad? Hoy por lo menos alguien se enojó conmigo, porque le digo que es charlatán porque me estaba ofreciendo algo donde mi experticia no es eso. Es una persona de fuera del país y quería que en este caso diera algo diferente a lo que yo no. Sí, es agradable que a usted le paguen muy bien, pero es mucho más beneficioso y lucrativo, y no estoy hablando de dinero, sino lucrativo de credibilidad, que las personas puedan saber que uno no solo va a cumplir un requisito, ¿verdad? Porque de repente usted puede contratar a alguien que dice, yo creo que lo puede. ¿Sabe qué me decía él? No, si, mira, aunque vos nunca lo hayas dado. No, 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 no se puede eso, le digo. No se puede. Entonces, Ana María ha dicho algo claro, al igual que Madeline. Hay que tener esa premisa, ¿verdad? De observar, ordenar. Si no está ordenado, entonces es lo contrario. Está desordenado. Y hay que observar a las personas, ¿verdad? Hay que observar a las personas. No todo aquel que tiene conocimiento está apto para poder enseñar. Sí, yo tengo un Sí. amigo que es muy bueno, pero no tiene paciencia. Y eso usted lo sabe muy bien, para cuando usted lleve a alguien a la empresa suya. Una amiga me dice, mira, aquel es buenísimo. Pues sí, pero no tiene la formación y le vas a pedir, te va a ir a desertar sobre algo, no va a poder ni siquiera dialogar con las personas. Melissa Roque, ¿con qué se queda? No sabe ni de dónde va a iniciar. I don't know, listen. Es y también bien delicado porque no prepara. Se le cierra el micrófono, Meli. Creo que a su computadora a usted le ha dicho algunas palabras que se ha molestado o su teléfono, ¿verdad? Recuerde que son muy sensitivos los instrumentos digitales, se molestan con uno. ¿Se desconectó Meli? ¿Se nos fue? Bueno, pero Silvia Fuentes en este caso nos puede, en este caso, ayudar. ¿Con qué se queda Meli de Silvia Fuentes, de lo que Melissa estaba por ahí, logré captar algo, pero usted, ¿con qué se queda de todos estos elementos formales que hemos visto, de los formatos? ¿Con qué se queda?
Sí, vaya, primero, ante todo, buenas tardes, buenas noches a todos, perdón. Fíjese que tuve un inconveniente, no pude escuchar totalmente su temática. Se fue la luz aquí y no me pude conectar, ¿verdad? Pero escuché no se lo más preocupe. importante, pero considero de que escuché una parte. Fíjese que es bien importante que nosotros tengamos bien estructurado todo lo que queramos hacer, ¿verdad? En cuanto es que prácticamente abarca todo, ¿verdad? Y es importante organizarnos, porque si no nos organizamos, va a ser bien difícil que podamos lograr los objetivos, ¿verdad? Y los resultados también, porque ahí lo vemos, pues prácticamente, si no nos organizamos nosotros, ¿cómo vamos a realizar nuestro trabajo? Se ve prácticamente la deficiencia, pues en sí, de los resultados, ¿verdad? Aparte de eso, me llamó mucho la atención cuando decía del criterio por el desempeño. Es bien importante, porque la verdad que considero de que uno tiene que poner todo de nuestra parte para poder aprender, ¿verdad? Y de conocer bien a aquella persona, cuáles son los resultados que nos puede dar. Porque como siempre nos encontramos, cuando hay una reunión, siempre hay uno que está hasta con los brazos cruzados, ¿verdad? Es Entonces, cierto, es cierto. hay que prever, hay que Gerentes, por conocer. cierto, gerentes. Exacto, ¿verdad? Son los más renuentes, pues. Entonces hay que conocer y enfocarnos en eso, tomar en consideración todos esos tipos de detallitos que a veces uno lo, ¿cómo se llama? Por llevar a cabo alguna temática, no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Pero digo yo, pues, es bien importante la organización y también los criterios a evaluar para lo del desempeño. Sí. Tiene mucha razón, Silvia. Muy, muy claras sus palabras y muy precisas. Tiene toda la razón, ¿verdad? La estructura es importante y los criterios de desempeño para medir también son cruciales. Excelente aporte, Silvia. Muy gentil, muy amable. Y mire, ay, discúlpeme que vine tarde, ¿ve? Yo No, no, según no. había No le venido canté, temprano. no le canté porque a las que se conectaron tarde les estaba cantando. Se Ajá, yo perdió por el eso le show contesté. de que no estaba cantando, sí. Yo Para la para eso le próxima. contesté. Vaya, bueno. No, no se preocupe. Gracias, Silvia, por la honestidad. La honestidad es un valor que hay que apreciarlo. Sabe que eso es muy lindo, ¿verdad? Cuando de repente ahora alguien me dice, ¿y por qué viene esta hora? La verdad es que me levanté tarde, le digo yo. ¿Pero qué va a mentir usted, verdad? Un japonés dice que no da excusas, dice la verdad. ¿Y más, qué más puede ser? Me dice, bueno, vamos a trabajar. No pudo hacer nada el dueño de la empresa, ¿verdad? Entonces, si me decía que no, pues hay que ser honesto. Que si usted miente, entonces la mentira no se va a sostener. Sosténgalo claro, ¿verdad? Y se lo van a descubrir rapidito. Marnie, usted no le cantamos a usted porque usted estaba antes de la hora. Marnie estaba acá, estaba con Connie Bermúdez, estaban temprano. Marnie, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos. Anoté tres puntos claves en los que quizás es la base o el fundamento desde el momento que empezamos a formar a las personas. Principalmente es priorizar los modos de aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendizaje vamos a dar? ¿Cómo los vamos a dar? ¿Por qué los vamos a dar? ¿O por qué los vamos a impartir? Es importante saber cuáles son las necesidades, como lo hablábamos en jornadas anteriores, las necesidades que se deben suplir o las necesidades que están afectando de alguna manera al personal, ¿verdad? El segundo punto es siempre mantener el objetivo. Si no mantenemos un objetivo claro, no vamos a poder, perdón, dar los resultados que nosotros necesitamos.
siempre enfocarnos en ese objetivo y no perder la ruta, no esquivarnos y, digamos, salir por la tangente y queremos lograr el mismo objetivo porque no se va a lograr. Definitivamente, siempre se tiene que llevar una ruta o una planificación específica para poder estar siempre al 100% y poder brindar los resultados esperados, ¿verdad? Y finalmente me quedo con la verificación de los alcances que hemos hecho, si realmente estamos haciendo un buen trabajo o definitivamente tenemos que volver a planificar y volver a jornalizar y obviamente estudiar todo lo que hemos hecho en el pasado, se podría decir, para ir mejorando y mantener esa mejora continua con los colaboradores. Y lo he dicho claramente, ¿verdad? Que esa es una actividad de talento humano. Tendrá que evaluar si la parte formativa, Marnie lo ha descrito muy bien, si se logró. Si no se logró, indudablemente algo falló. Y hay que, en este caso, es explorar en qué se falló. Carmen Yolanda, ¿con qué se queda Carmen Yolanda? Carmen. Buenas noches. Buenas Sí, noches. buenas noches a todos. Yo me quedo con lo que usted dijo desde un principio, que es bien necesario tener un plan estructurado de cuáles son los temas que se van a tratar y cuáles son los objetivos que se quieren lograr, ¿verdad? Dependiendo de los objetivos que se quieran lograr, así serían los temas que se tendrían que tratar para poder impartir las capacitaciones y poder seguir todo un cronograma, ¿verdad? Para que pues cada minuto, cada cierto tiempo, qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Tomando en cuenta, como usted dijo, pues que no sea algo aburrido, que al final pues la gente demuestra que está ya. Que ya se quieren ir, ¿verdad? Con su lenguaje corporal, están demostrando que ya se quieren ir del lugar porque ya, o sea, se volvió tan tediosa aquella capacitación que al final no se logró el objetivo central, ¿verdad? Que era lo que se quería, pues, tener una destreza en ciertos temas, que son, eran lo más importante. Bien Solo eso. dicho, Carmen, lo ha dicho muy bien, ¿verdad? Si no se alcanza el objetivo, por lo menos, ¿verdad? Se debería alcanzar el interés, ¿verdad? Y cautivar el interés de las personas. Melissa Esther Orellana, muchas gracias, Carmen, por su aporte, valioso aporte. Melissa Esther Orellana, ¿con qué se queda, Melissa? Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues yo me quedo con una parte bien importante dentro de los formatos de las capacitaciones. Me ha llamado bastante la atención en el aspecto de las competencias que debe manejar cada uno de los colaboradores que van a recibir las capacitaciones, ya que pueden basarse en dos tipos, puede ser la competencia intelectual y la competencia básica, pero el despertar la motivación y el interés es un reto que no es para cualquier capacitador. Sin embargo, siento que la rama principal por la que debe basarse un formato de capacitaciones en la planificación, organización, ejecución, la dirección y el control. Y así uno va a tener un punto estratégico por el que pueda basarse si ha tomado logros o hay todavía algunos aspectos que hay que mejorar. Yo con eso me quedo. Excelente, Melissa. Ha hecho también, al igual que las colegas, una clara referencia, ¿verdad? Y un recorrido muy preciso de lo que debemos buscar, ¿verdad? Y tiene toda la razón, tiene toda la razón. Pero no me quiero ir sin escuchar algunos que están a una última participación. Rebeca Paola, no sé si me alcanza a escuchar, Rebeca. Hola, buenas noches. Sí, la escucho. Ok, ¿con qué se queda? Hoy me quedo con destacar la importancia de
los objetivos que nosotros nos vamos a proponer cumplir al finalizar la capacitación. Antes de eso, identificar todas las necesidades que tenemos, ¿verdad? En cierta área o en cierto personal, para que este personal pues maximice su potencial al finalizar la capacitación. Solamente. Excelente. Yo creo que hay que, y eso se traduce en cómo lo vamos a medir, ¿verdad? Y tiene razón, Rebeca. Muy amable, Rebeca. Quiero decirle que en el día de mañana vamos a ver algo que indudablemente le va a interesar a usted. El día de mañana estaremos viendo algo que se llama impacto y penetración. ¿Cómo saber cuándo tendría que llegar al pensamiento o a la cobertura? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer en una parte de talento humano para diseñar una estrategia para una actividad formativa, para un proceso? ¿Y cómo identificar que esta situación debería ser de penetración o debería ser de impacto? Eso el día de mañana lo vamos a descubrir. Por eso les pido, en este caso, el poder estar. Agradezco enormemente el que usted haya estado acá, ¿verdad? Para mí es mucho, mucho, mucho importante porque sé que hace un esfuerzo sobrenatural. Sé que muchos están desde el trabajo o han venido corriendo y les agradezco enormemente. No existe, en este caso, labor sin que dé fruto. Toda labor da fruto. Así que les espero el día de mañana. Muchas gracias, ¿verdad? Buenas noches y es un honor siempre estar con ustedes. Feliz noche, licenciado. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones y buenas noches. Feliz noche. Melissa, veo su mano levantada. ¿Me va a regañar, Meli?